Urgente, urgente, urgente. Revelarían estos audios que han sido liqueados y que Radio Revolución está analizando. Están revelando que figuras del gobierno estarían detrás del incremento de los homicidios en los últimos días, en las últimas horas, precisamente para ejercer esa presión. Dice aquí uno de los audios en la asamblea, en los diputados, para que les den el dinero que necesitan para lo de la seguridad urgente. Entonces, aquí en el laboratorio de exámenes de videos se está viendo este audio. Hay varios en donde la comunicación indica que se incremente el nivel de asesinatos y al parecer, estaría el mismo gobierno planificando mantener niveles anormales, niveles más elevados de homicidios, para que se ejerza presión no solamente del gobierno, sino que también el pueblo y los sectores populares, la sociedad, diga que en realidad los culpables son entonces los que no dan el dinero. Esto no dejen la radio. Mantenga la sintonía. Baje la aplicación inmediatamente ahí en su celular. Solo lo que tiene que hacer es bajarla y ya tiene a su Radio Revolución en su máquina. Porque se están analizando otros audios y todo parece indicar que el número de homicidios va a aumentarse nuevamente en las próximas horas. De no, hay uno que indica que de no, que la asamblea no lea estas señales y no recurra a liberar los fondos, a darle el dinero que pide el presidente, el número de homicidios inclusive, dice, pudiera sobrepasar al número de homicidios de los tiempos en donde los homicidios alcanzaban cifras récords. Esto entonces, de último minuto, que está aquí en los escritorios de Radio Revolución, y queríamos transmitirlos a todos ustedes, que después de todo, pues son los que se merecen todo esto, ya que mantienen a esta radio viva, hoy más que nunca, y la mantienen funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, en todos los rincones del país. Y por eso es que esta radio tiene este profesionalismo de traerle lo primerito, lo último que acaba de salir. Y como les decía, hay otros audios que se están examinando. Mantenga la sintonía, manténgase en directo y en vivo, porque ahora algunos de ustedes explican aquí el porqué de esa conferencia de prensa en donde sale el presidente Nayib Bukele con todo su aparato de seguridad y lanzando un ultimátum, una amenaza directa, a sabiendas de que son fuentes de su mismo gobierno las que han sido autorizadas, dice aquí, autorizadas para influir en que el número de homicidios se rompa esa tendencia que tenía a la bajada, dice, y que ahora empiece a subir. También se habla de mensajes que dicen que ya el presidente habría recibido órdenes de hacer toques de queda en algunos lugares del país. Urgente, porque esto es lo que se le ordenó también al presidente de Guatemala en estos momentos. Ustedes sabrán que en más de 20 lugares en Guatemala hay ahorita toques de queda, que es una práctica
del militarismo para mantener el terror permanente en la sociedad. Ya se habla entonces que regresaría el toque de queda a El Salvador como una medida de terrorismo permanente y de ir preparando ya a la sociedad salvadoreña para un militarismo 24/7, porque de ahí vienen los planes que, se acuerdan ustedes, ya habíamos hablado que el mismo presidente de la República ya firmó con el Comando Sur de poner el ejército, la Fuerza Aérea, la Naval de El Salvador al servicio del Comando Sur ante la eventual invasión que para muchos ya es inminente a Venezuela. Manténgase en sintonía entonces, manténgase ya aquí cerquita de su radio, baje la aplicación, mándele el link a todos los demás, porque ya al parecer, por lo que dejan estos audios, sería inminente la militarización del país, sería inminente el número de homicidios que se va a incrementar y sería inminente la presión, entre comillas, por supuesto, que se les está imponiendo a todos los sectores políticos para que se dobleguen y aumenten los fondos, autoricen los fondos para seguir armando a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a los aparatos de seguridad, a los batallones. Eso entonces, hasta aquí, porque nos están diciendo de que ya viene otro análisis del otro grupo de audios. No deje de sintonizar, manténgase aquí en directo y en vivo, que ya les vamos a dar la lectura de lo demás que viene. Siga con su radio.